La verdad no me gustaba, a mí me llevaron a entrenar box para defenderme y pues me empezó a gustar y te vas envolviendo y fue cuando ahí empecé como que con la curiosidad, no hombre, yo quiero ser profesional y si sí la hago, no sé, tenía esa curiosidad y fue cuando hicimos nuestro debut en octubre del 2010 y ganamos por nocaut y pues nos emocionamos y pues le seguimos. Cuando inicié en otro gimnasio, se llamaba Los Panchos, y ya pues me cambié, mi tío me cambió de gimnasio y pues empezó a mejorar mi boxeo y empecé a aprender más arriba del ring y abajo del ring con el Charro. José Antonio Hernández es mi entrenador y es el que siempre, es el que me ha enseñado todo lo que sé. Dura entre dos horas y media es lo que dura mi entrenamiento y entrenamos todos los días, solamente descansamos los domingos. Aproximadamente de 7 semanas es lo que nos concentramos y la preparación, siempre nos vamos de Monterrey pues para enfocarnos al 100% y llegar en mejores condiciones. Un día te toca distancia, otro día te toca tiempo, otro día te toca bien poquito tiempo pero con intensidad. Solamente comer, yo me levanto en la mañana lo más temprano que pueda y me voy a desayunar, me voy a almorzar, almuerzo un omelette con mucho queso y luego voy y me duermo un rato y me levanto como a la una y esa es mi última comida, que es carne o espagueti y ya no como nada hasta después de la pelea. Ah, y no me dejan tomar tanta agua porque si me hacen un corte no me paran la sangre porque tomé mucho líquido. Me lo pusieron una vez que estábamos en una fiesta, estaba mi entrenador y amigos del gimnasio y luego, no pues, un amigo del gimnasio le dijo cosas a mi entrenador y yo le dije, cálmese con mi profe y le dice a mi entrenador, aplaca a tu perrillo chihuahueño y ya me empezaron a decir chihuahueño, me decían chihuahueño y luego, no, ya nada más le quitaron letras y quedó el chihuahua. La persona que me inició en este deporte, mi tío, se llama Luis, también boxeaba, su apodo era, le decían el Charal Rodríguez, él es mi ídolo, y dentro del boxeo, mi ídolo es Julio César Chávez. Yo pienso que en cualquier cosa que haga siempre hay gente que te va a decir que no eres bueno o que mejor hagas otra cosa porque no vas a llegar a hacer algo. Y sí, a mí, mis amigos, incluso primos, familia, me decían, no vas a ser, yo les decía, voy a ser campeón mundial, van a ver. Y me decían, no vas a hacer nada. Y mis amigos también, no vas a ser campeón. Y ahorita que soy campeón, ya les demostré que sí se puede, ¿no? Y la verdad no siento nada de miedo. Nada más me dicen, ya vete alistando porque ya es hora de irnos. Y ahí es cuando me empiezan a entrar los nervios. Pero me pongo a rezar, hago mi oración, rezo por mí, por mi rival, que los dos bajemos bien del ring y ya me voy tranquilo. Nervios y miedo cuando voy hacia el ring, en la presentación, cuando voy caminando hacia el ring, que veo a la gente, me da miedo. Pero ya nada más dicen mi nombre y suena la campana y se me quita el miedo. La gente me motiva y eso te da, no confianza, te da seguridad
para pelear como quiera pelear su rival. Y me motiva la gente, mi familia y mi bebé más que nada. La verdad, uno nunca piensa que va a llegar a conocer a esas personas o convivir con esas personas. Y pues, gracias al boxeo, he conocido a esas personas y he convivido con personas muy importantes y he estado en lugares muy bonitos y que uno nunca hubiera llegado a estar en esos lugares si no fuera por el boxeo. Que la gente me vea así, pues me siento más comprometido con la gente y conmigo mismo, que cada vez tengo que ser una mejor persona. Yo sentí que perdí esa pelea, la dieron empate y sentí que la perdí porque no me preparé bien, no hice las cosas como las tenía que hacer y me metieron las manos, no se vio el Chivas de siempre. Fueron muchos porque la verdad pues había mucha gente que no creía en mí, que decían que iba a perder y pues me sentí muy, muy orgulloso de mí, el haber ganado, el haber defendido mi título y haber unificado el otro. Pues uno está enfocado en lo que quiere, ¿no? Y sabe lo que quiere y eso no me afecta estar con ver gente que toma o que fuma. No, pues uno está enfocado y sabemos lo que queremos y pues cero vicios. Me invitan a salir y pues algo cuando no estoy en preparación, pues hago lo que hace una persona normal. Ya empieza mi preparación y ya me olvido de todo y a enfocarnos. Es una serie que me empezaron a grabar desde que no era campeón mundial y pues en esa serie te puedes dar cuenta de que el boxeo no es como todos piensan. En esa serie sale cómo sufrimos para dar el peso, en las mañanas cuando nos levantamos a correr. Que hagan deporte, pues no exactamente el box, cualquier tipo de deporte, pero que hagan y que le echen muchas ganas porque los sueños sí se cumplen, yo se los aseguro. Síganme en mis páginas de Facebook y Twitter. Mi página de Facebook es Chiwa Rodríguez Oficial y mi Twitter es @ ChiwasRDZ.